Slashed and torn. Yeah.
my shop. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. ¿Alguna consulta, algún inconveniente para acceder al material han tenido el que está en el campus? ¿Se han podido lograr en el campus? Sí, esto es todo el material. Va, por lo menos de estas dos clases. Bien. Para el que no accedió al campus, todavía el esquema de toda la cursada va a ser igual. En esta clase van a encontrar que hay dos videos introductorios de esta unidad. Lo deseable es que estos videos los traigan vistos para la clase que tenemos nosotros. En general yo los subo unos días antes como para que puedan verlo, así como el material, bueno, y algún foro de consultas. Cuando terminamos el encuentro este, va a estar grabado el encuentro sincrónico. Alguien preguntaba ahí si se graban estas clases, va a quedar grabado el encuentro sincrónico, por si alguno tiene alguna duda, también queda subido. En general, lo que yo... yo no puedo decir cuál es la contraseña, bueno, ahí te la pasan yo no la sé, por ahí los compañeros... La tienen. Creo que es contra 3, 2000, no sé, no lo sé. Ok. Entiendo que, bueno, como yo, la idea es que el video lo traigan visto de manera previa, porque, bueno, yo voy a ir en estas clases, voy a navegar de nuevo el material que les dejé disponible. Pero en general trato de no hacer referencia tanto al material porque lo tienen, porque les hago el video de manera previa para eso, para no tener que duplicarme. Hablar de los puntos principales en esta clase, hacerla, si quiere, más corta en ese sentido. Y en las unidades que lo amerita, ver algunas preguntas que podrían llegar a ser de finales, ¿no? Como para que ustedes empiecen a organizarse en el sentido de cómo es un examen final, ¿no? Para aquellos que solamente están en esta clase porque están preparando el final para mayo, obviamente para mayo no vamos a terminar de ver la materia, varios alumnos me escribieron un mail y yo les mandé una lista de reproducción del año, de lo que sería el dictado del año pasado, creo, del anterior, para que ya tienen ahí todos los videos de todo el cuatrimestre, pero los videos viejos, ¿no? De una cursada anterior, por lo menos si se van a presentar en mayo, que no van a llegar a ver demasiado de esta materia, por lo menos que tengan los videos, ¿no? Porque ya en el campus del año pasado no están, por eso les mando una lista de reproducción. Bien. Vamos a ver. Recording in progress. Ven bien, ¿no? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, esta unidad es ya una unidad de, como dice su nombre, es sobre normas, ¿no? Como les expliqué en algún momento, no es mi objetivo que ustedes aprendan normas, pero les tengo que explicar, bueno, cómo se expondría en términos teóricos y después lo que dicen las normas, ¿no? Tanto la nacional como la internacional. Entonces, acá vamos a hacer una presentación muy genérica que pueden leer en cualquier libro sobre cómo se organizan las normas, algunas cuestiones sobre marco conceptual y algunas cuestiones generales sobre la norma,
como siempre digo, esto que vamos a ver, que vemos en nuestro encuentro sincrónico, se complementa con el video que tiene que ver previamente y la bibliografía, que como yo les comenté, ustedes en cada una de las unidades tienen al final la bibliografía referenciada, y esa bibliografía sé que está disponible, o sea que ustedes la pueden conseguir, obviamente en papel está, pero está también en medios digitales. Traten de llevarla al día a aquellos que están pensando en rendir la materia ni bien terminen de cursar, ¿no? O sea, eso es lo que yo les recomendaría, si pueden ustedes, es rendir la materia cuando, ni bien terminen de cursarlo, y tenerlo lo más fresca posible, ¿no? Esa sería mi recomendación. Porque los problemas son cuando uno deja la materia en el tiempo. Obviamente, que entiendo que por ahí es esta materia, para rendir esta materia quizás uno necesita contabilidad 2 u otras materias, no lo sé, no sé cuáles son correlativas, pero, y que a veces operan de impedimento para seguir, pero si pueden, traten de hacerlo, es mi recomendación, ¿no? Porque lo que veo es que cuando uno deja pasar el tiempo, ahí es donde se complica. Bien. Vamos a ver cómo se clasifican las normas, vamos a hablar un poco del marco conceptual, vamos a presentar las normas que regulan la exposición de información contable en lo que serían normas locales. Esta parte especialmente la vamos a dejar para ver a lo largo del cuatrimestre, no la vamos a ver específicamente en este caso, y lo que es normas internacionales, yo lo que trato de hacer es que cada vez que hablo de la norma local, le hago un paralelismo con la internacional para que no quede tan descolgado, ¿no? O sea, que ustedes vean, bueno, no sé, el tema del estado de situación patrimonial o financiera, la estructura está definido por la RT 8, en normativa argentina, complementado por la RT 9, y en normativa internacional por la NIC 1, por ejemplo, ¿no? O sea, tratamos de hacer un poco esa organización. Bien. ¿Por qué normas? Bueno, normas, a ver, las normas, sinceramente, en general para la gente que estudia contador, son un problema, porque en realidad, la verdad que a nadie le pueden gustar las normas, no son un elemento divertido dentro de nuestra carrera, ¿no? Por ahí a alguno le gusta, porque tiene alguna cuestión de predecibilidad, pero, ¿por qué? Y bueno, en realidad son reglas, estas reglas muchas veces tienen que ver con mejorar la comparabilidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que si una empresa compra mercaderías, esas mercaderías las va a registrar dentro de un grupo mayor, que es un rubro, que es bienes de cambio, ¿no? Y esos bienes de cambio, si se van a vender y cobrar dentro de los próximos 12 meses, van a ser un activo corriente. Bueno, eso surge todo de normas. Que permiten que si dos empresas compran una materia prima que tiene las mismas características, todos los van a ubicar dentro de bienes de cambio. Porque por ahí alguno podría llegar a decir, bueno, lo pongo en otros activos, lo pongo en bienes de uso, no sé, X, ¿no? Y si cada uno hace lo que quiere, obviamente ahí tenemos un problema de comparabilidad. Para evitar ese inconveniente de la falta de comparabilidad, lo que se hace es establecer normas contables, son reglas para preparar, que son distintas a las políticas contables, ¿no? La norma es el grupo, si uno quiere, genérico, un activo es tal cosa, un bien de uso es tal cosa, se mide de tal manera el bien de uso. Ahora bien, si el bien de uso se mide a costo, porque me lo dice la norma, después viene la política contable, que es lo que ustedes ven en el balance, en general, en los estados contables de la empresa, en donde la empresa dice: la empresa determina el costo a partir del sacrificio económico incurrido, o por la sumatoria del costo de adquisición, más los gastos necesarios, más los intereses, no sé, lo que diga. Fíjense que eso es una política contable, porque es una aplicación de la norma al caso de la empresa, ¿no? Eso está bueno, y es justamente una de las grandes diferencias que existen entre normativa argentina y normativa internacional, la cantidad de detalle, ¿no? Por eso un balance bajo normativa argentina, no sé, son un balance de buena calidad, por eso son 50 páginas, 60 páginas, y bajo NIF son 150, ¿no? La diferencia son notas, información complementaria. Lo cierto es que
al utilizar normas, al estar definida normas por un organismo regulador que dice, bueno, para emitir normas, para emitir información contable de uso externo, esta tiene que cumplir con ciertos requisitos o ciertos estándares, ¿no? Esto le asegura al usuario que la información contable reúne ciertos requisitos de buena información, ¿no? En términos de utilidad al usuario. Hay ahí debilidades en el medio, ¿no? Porque uno dice, bueno, durante, uno podría decir, ¿no? Durante un tiempo en Argentina no se ajustó por inflación y estaba prohibido a nivel normativa contable ajustar por inflación. Entonces uno piensa en esa situación y dice, bueno, ¿qué buena información le asegura al usuario si no permite ajustar por inflación? Y la verdad que ninguna, ¿no? O sea, lo cierto es que había que haber ajustado y no se ajustó por una cuestión política. Por eso, el foco tiene que ver con el deber ser más que lo que dice la norma. Uno tiene que saber algo de la norma, pero lo importante es saber que a veces la norma está mal, porque claramente es una construcción política. Solamente para que sepan, por suerte, en Argentina esto no ocurre, pero en Estados Unidos uno tiene como niveles de normas, ¿no? Como una pirámide, si ustedes hacen un paralelismo quizás con derecho constitucional, por ahí recuerdan la pirámide de Kelsen, en donde ustedes tenían, no sé, la Constitución Nacional, los tratados, las leyes, bueno, todo eso, bueno, que distintos niveles. Si alguno entraba en conflicto, valía lo superior. Bueno, con la normativa contable pasa lo mismo en Estados Unidos. Por suerte, normativa argentina e internacional, esto no ocurre, así que en ese sentido estamos contentos, porque tenemos un solo bloque normativo, integrado especialmente por normas e interpretaciones, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Bueno, los grupos posibles, hay un montón de formas de clasificar la norma. A ver, siempre ustedes tienen que pensar en los grandes problemas contables. Los grandes problemas contables en la carrera de contador se organizan a través de un proceso, ¿no? No que la carrera sea un problema, ¿no? Sino que ese proceso contable empieza ustedes en contabilidad 1, ven registración. Yo les diría que lo que ven es reconocimiento, porque hablan de que es un activo, que es un bien de uso, que es un bien de cambio, y lo registran porque por ahí recibieron una factura de compra de un bien de uso y pasan a controlar ese bien de uso, entonces registran el activo porque ustedes controlan los beneficios futuros de ese elemento. Bueno, entonces, acá yo les diría que ustedes dan reconocimiento. En contabilidad 2, ya ustedes tratan dos grandes problemas contables, que son el de medición y el de unidad de medida o ajuste por inflación, ¿no? Básicamente. Pero, digo, tengo este elemento y este elemento que tengo que definir que puedo reconocerlo contablemente, lo mido de tal manera. Especialmente, ese sería el gran problema, la medición. Después, en esta materia, contabilidad 3 o estados contables, lo que uno ve es cómo se expone la información. Entonces, reconozco el bien de uso, lo mido a costo y lo expongo como activo no corriente, por ejemplo. Y creo un anexo de bienes de uso, por ejemplo. Y pongo tal nota que dice que los bienes de uso están valuados a, no sé, costo y tal, 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 ¿no? Y hablo de las depreciaciones, y hablo de tal o cual cosa, exposición. Y luego viene dos procesos, que por ahí uno podría ponerlo antes o después, como quiera, pero en la carrera está, primero está contabilidad 7, que es análisis de estados contables, en donde uno analiza la información contable, y después luego viene auditoría, que en general en lo que es plan 6 se llama contabilidad 8, en donde uno revisa la información contable, ¿no? Entonces, por ahí yo pondría la auditoría de manera previa al análisis, porque no, es medio difícil analizar información que no esté auditada, pero este es un proceso, ¿no? Reconozco, mido, expongo, analizo, verifico, analizo. No, ese es el proceso de la contabilidad financiera, ya está, se acabó. O sea, ahí está focalizado. Bien, las normas podrían agruparse de acuerdo a ese esquema. Normas de reconocimiento y medición, normas de exposición, y acá cuestiones generales que tienen que ver con unidad de medida, requisitos de la información. Una tipología posible tiene que ver con eso. Otra tipología tiene que ver con el alcance. Esto, nosotros, las normas contables profesionales, la RT 8, 9, las RT,
tan famosas para nosotros, que vamos a estudiar mucho dentro de la carrera, obligan al contador en su función de auditor. Esto es, la empresa no está obligada a aplicar una resolución técnica tal o tal, sino que la empresa tiene normas contables legales, ¿no? Que en general suelen ser parecidas o iguales a las normas contables profesionales. Lo que pasa es que si ahí hay una diferencia, yo comento siempre un ejemplo que se generó en la Argentina, cuando las empresas no podían ajustar por inflación y las normas contables profesionales decían que había que ajustar por inflación. Entonces, ¿qué hacían? Las empresas no ajustaban y los contadores decían que estaba mal por esto, por esto, por esto. Porque en realidad, cuando revisás, uno tiene que aplicar la norma contable profesional cuando uno revisa información como contador, ¿no? Bien. Entonces, esas son dos clasificaciones. Todas las RT son normas contables profesionales. Algunas, o muchas, o varias, se convierten en legales a partir de que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores adopta como propia la RT26, no sé, por decir algo. Y la RT26 es la de normas internacionales. Entonces, lo que hace es decir, las empresas van a empezar a aplicar esta norma contable profesional. Y ahí la convierte en legal, ¿no? Ahí sería como el esquema. Esto no existe en todos los países. En Argentina es un ejemplo de esta separación. En otros países hay una sola norma. Y las normas propias, esto yo lo asocio más a política contable. Esto es sobre los temas por ahí no regulados, las particularidades de cómo puedo calcular el costo. Cuando la norma me dice que tengo que valorar el costo, ¿cómo lo calculo? Y lo calculo de tal o cual manera, eso es una política. Es una norma propia de la empresa, de cómo lo hace la empresa, ¿no? En las empresas de desarrollo, en las empresas grandes, cuando, si a usted le tocan trabajar en estudios de auditoría grandes o en empresas grandes o empresas que tienen filiales en varios países, en general hay manuales de contabilidad en donde se establece todas las cosas, o sea, es mucho más detallado que una norma. Como todo, decir, bueno, recibiste una factura, esto es así, esto se imputa contra tal cuenta, con tales conceptos, o sea, como muy detallado lo que uno tiene que hacer, a partir de lo que sería manuales de cuenta, manual de contabilidad, ¿no? Eso es algo muy interesante porque lo que permite es que todos registren igual y después uno pueda consolidar la información de todos los países. Las normas, como en algún momento lo comenté, las normas vienen a cubrir un conjunto de necesidades de aquellos usuarios que no pueden pedir información a medida. Esto es, la AFIP puede pedir información a medida, porque tiene poder. El banco puede pedir información a medida, ¿no? El inversor mayoritario, que tiene un paquete de control en la empresa, puede pedir información a medida, ¿no? ¿Qué es información a medida? No tiene que esperar 3 meses para tener un estado contable. O 1 año para tener un estado contable. ¿Por qué? Si yo soy el dueño, ¿no? Tengo un porcentaje de participación en la empresa que me da control, levanto el teléfono y digo, bueno, necesito esto, porque soy el dueño. ¿Está? Lo que pasa es que ahí, si ustedes se dan cuenta, se da un problema de las finanzas, ¿no? Que tiene que ver con la asimetría de la información, de la economía, en realidad. Con la asimetría de la información. Es decir, hay dos grupos de usuarios, ¿no? Imagínense, volvemos siempre a este esquema, activo, pasivo, patrimonio neto, ¿no? Y estos son los que financian la empresa. Imagínense acá, este tiene mucho porcentaje, puede pedir información a medida, y este tiene poquito y no puede pedir información a medida. Este va a tomar decisiones distintas a este, porque este va a tener el diario de hoy y el otro va a tener, cuando recibe el diario, el diario va a hablar de hace tres meses o 1 año. Con lo cual, obviamente, tiene información distinta. El objetivo es tratar de achicar esa brecha. Por eso, el estado contable lo que busca es... la norma contable lo que busca es establecer un nivel mínimo de información para todos. Ahora bien, ¿para todos? No. Solamente, especialmente para dos usuarios. Los inversores y los acreedores actuales y potenciales. Esos son los usuarios que se privilegian. ¿Un empleado no puede usar el balance? Sí. El banco, perdón, la AFIP no puede usar el balance, sí. Todos pueden usar los estados contables de las empresas, los que son públicos. Lo que pasa es que no están pensados para ellos. Los estados contables están pensados para determinar resultados, ¿no?
y indirectamente tiene algún impacto en mostrar solvencia y liquidez que por ahí le sirve más a los financiadores, a los acreedores. Algunas cuestiones controvertidas que se generan con la comparabilidad es que a veces una misma partida se puede medir de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, un bien de uso se puede medir a costo o se puede medir a revalúo. Y yo tengo dos empresas que tienen el mismo bien de uso, claramente que si hay alternativas, ¿cómo hago para analizar? ¿No? Porque voy a ver si una empresa revalúa y otra no, es probable que la que revalúa tenga un valor de bienes de uso superior a la que no revalúo. Entonces, bueno, ahí tengo un problemita. Otro problema que tengo con respecto a la comparabilidad tiene que ver con normas distintas por tamaño, ¿no? Esto, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos las NIF para las que cotizan, las normas contables profesionales distintas a NIF sería RT16, 17, 18 para las que no cotizan y no son pymes, no son pequeñas. Y después las normas para pymes. Esta estructura es bastante parecida a la que tiene Colombia, que es una estructura de tres niveles, con otras normas, ¿no? Pero es parecida. Bueno, claramente, si yo estoy analizando un balance de una empresa que está acá y lo comparo con esta, y voy a tener diferencias. Porque las normas locales no son iguales a las normas internacionales, ¿no? Entonces ahí voy a tener una diferencia. Lo mismo pasa con empresas que cotizan y empresas que no cotizan. Digo, esta es una discusión. Algunos dicen que todos apliquen NIF y ya está. Otros dicen, no, una pyme no puede aplicar NIF porque no tiene desarrollados los procesos internos para aplicar normas internacionales, ¿no? Bueno, ese es un problema. Ahora, en Argentina se está tratando un bloque nuevo de normas que se llama normas contables unificadas, que pretenden que la RT 16, que todo se una en una sola norma, todas las RT, ¿no? Y pasan a parecerse bastante más a las NIF, ¿no? ¿Terminará bien, terminará mal esa película? No lo sabemos. Yo creo que las van a aprobar esas normas. Lo que pasa es que obviamente aplicar, no sé, vamos a ver, cuando veamos exposición, vamos a ver el estado de resultado integral, que es un estado de resultado muy particular que tiene las NIF, y lo cierto es que en una pyme es una complejidad eso, y estas normas aprueban ese estado contable para las pymes. Entonces, bueno, me parece una complicación. Bien, con respecto a las normas, hay un problema de base, que es quién emite las normas. No, salgo del caso argentino. El caso argentino, o también el caso argentino es una problemática, porque la emite la Federación Argentina de Consejos, la toma cada consejo como propia, profesional, y si ustedes ven un poco la lógica, se dan cuenta de que los que terminan aprobando la norma son contadores, que luego son los mismos que van a revisar la información, y en alguna instancia preparar esa información, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de quién tiene que emitir las normas. Porque en realidad las normas son para los usuarios. Y los usuarios en general no son los contadores, ¿no? Los usuarios son los acreedores y los inversores. Entonces, parecería ser que dentro de los grupos de interés para definir qué normas se quieren, y yo creo que estos deberían tener un rol protagónico. Si decimos que la información tiene que ser útil para el acreedor y para el inversor, claramente, me parece a mí, que esos tendrían que tener una representación dentro de los organismos de emisión de normas. ¿Tienen algún tipo de participación en algún organismo? O sea, tienen algún participación, pero bueno, es marginal, ¿no? Y además, bueno, obviamente hay presiones, ¿no? En algunos países la presión es transparente, esto es, tal empresa quiere que salga tal cosa y financia un estudio, ¿no? O tiene tales intereses y habla con tales diputados, ¿no?, para que se logre tal cosa. O sea, el lobby es transparente en ese sentido. En otros países no. Y bueno, uno ve que hay normas que claramente son producto del lobby, ¿no? Digo, cuando en Argentina no se ajustó por inflación,
uno no puede entender que haya una razón, un fundamento teórico para no ajustar con inflación, con una inflación del 20, 20 y pico por ciento, o 10, 15, o 3, no importa, ¿no? La inflación es un proceso de interés compuesto, con lo cual impacta significativamente en los estados contables y además impacta de manera heterogénea, porque hay rubros que se ven más y menos impactados, y bueno, eso afecta el resultado, pega por todos lados. Uno podría llegar a estar distribuyendo capital, porque como se determina más el resultado, cuando distribuyo resultados, entonces estoy perdiendo la posibilidad de recomponer mi activo en el futuro, ¿no? Piensen esto. Compro un bien a 100 pesos. Lo vendo a 200. Gané 100, si no ajusto por inflación, ¿no? Ahora bien, si ese bien tuvo una inflación del 100%, cuando lo vuelvo a comprar, tengo que pagar 200. Y si yo gané 100, ya distribuí esos 100, ¿no? Con lo cual, no puedo volver a comprar ese bien, ¿no? Eso es lo que se llama que uno licúa el capital, porque termina distribuyendo parte del capital. Bien, hubo un problema que fue lo que... Hubo un montón de problemas en la historia de las normas, a nivel mundial, ¿no? El foco de necesitamos normas aparece en la historia fuertemente en la crisis del 30, ¿no? La crisis del 30, muchas empresas presentaron información fraudulenta en la bolsa. Bueno, hubo un gran crack de mercado y bueno, a partir de ese momento hubo un impulso fuerte de tratar de regular todo este tema, que haya normas. Y después vino otro proceso que era por qué las normas son distintas entre los distintos países. Y un ejemplo muy interesante que creo tuvo impacto en el presente actual tiene que ver con el caso de Mercedes-Benz, la matriz de Mercedes-Benz es Daimler-Benz, que está en Alemania, y en el 92 presenta un estado de resultados en Alemania que le da una ganancia. Y presenta el mismo estado de resultados, pero en Estados Unidos, porque cotizaba en Estados Unidos, y le da una pérdida sumamente significativa. Y es la misma empresa. Lo único que pasa es que una aplica normas alemanas y otra normas estadounidenses. Y al aplicar distintos bloques normativos, claramente la norma estadounidense es muy conservadora, con lo cual en general suele no reconocer ciertos resultados, es bastante... impacta de manera negativa. Pero a ver, lo que está de fondo acá es que si en Alemania ganó plata, en Alemania distribuyó dividendos y cuando presentó en Estados Unidos distribuyó pérdidas, ¿no? O sea, distribuyó dividendos cuando en realidad tuvo pérdidas. Bueno, a partir de eso, de ese punto se generó por varias razones, pero esto me parece que fue paradigmático, un movimiento a nivel mundial como para tratar de ver cómo se solucionaba. Una manera de solucionar, que Argentina eligió inicialmente ese camino, fue el de armonizar. ¿Armonizar qué es? Tengo mis normas, que son distintas a las del resto del mundo, veo cuáles son las que se aplican en la mayoría de los países del mundo, que son las NIF, y me acerco con las mías ahí. O sea, armonizo. No me igualo, armonizo, ¿no? De a poquito me voy acercando. ¿Son iguales? No, pero me voy acercando. Eso lo hizo Argentina con la RT 16 y 17. De hecho, en la 17, al final, hay un anexo en donde se establecen las diferencias entre norma local e internacional. Porque hubo un proceso de armonización, un camino interesante. Otra posibilidad es decir, bueno, me olvido de mis normas y tomo las normas internacionales. Unifico, ¿no? Esto es más sencillo, hago todo igual, lo que pasa es que pierdo mi capacidad de regulación, ¿no? Local. ¿Y por qué es importante la capacidad de regulación local? Y algunos autores lo que plantean es que los problemas que tiene Argentina no son los mismos problemas que tiene el resto del mundo. Entonces, digo, el tema del ajuste por inflación para nosotros es un tema importante porque tenemos un contexto inflacionario, para el resto del mundo no. Más allá de que Estados Unidos tenga una inflación del 6-7%, no lo consideran significativo para tener que ajustar. Nosotros tenemos inflación sostenida hace mucho tiempo e impacta en la información contable. Entonces, por ahí, en nuestro caso, podríamos emitir una norma de ajuste, pero si estamos utilizando norma internacional, no podemos porque la norma viene de afuera, ¿no? Y la unificación para ciertos emisores, que
fue lo que terminó haciendo Argentina, que es decir, bueno, armonicé, miren que yo les dije, NIF para entidades que cotizan. Las que no cotizan y son grandes, usan normas locales, distintas a NIF. Y si no, normas para pymes, para las empresas pequeñas. Bien. Entonces, fíjense acá, unificación para ciertos emisores. Tomo las NIF para las que cotizan. Y después me armonicé en el resto, ¿no? Es un poco el camino que hizo Argentina. Este es el organismo que emite las normas, el IASB, antes llamado IASC, que emite y emite NIF hoy a interpretaciones, que se llaman CINIF, pero bueno, son interpretaciones, las emite este, el IFRIC, las interpretaciones. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay que estudiar NIF? ¿Por qué hay que saber un poco, o por lo menos en general NIF? Porque NIF se aplica en todos estos países. Lo cierto que es la norma preeminente. Obviamente se aplica especialmente en las empresas que cotizan, pero también en otras, ¿no? Por ejemplo, en Argentina todos los bancos aplican NIF, independientemente que coticen o no, ¿no? Las entidades de seguro van a aplicar NIF en Argentina en el 2023, coticen o no. O sea que el camino es por acá, ¿no? Son más de 160 países del mundo. Es más probable. Argentina siempre se ha mantenido medio alejado de los procesos, pero siempre se ha subido después al tren del último vagón, ¿no? Es más probable que Argentina se parezca al mundo que el mundo se parezca a Argentina, ¿no? Entonces, este es un bloque normativo dominante. Y después otro punto importante es que las empresas que presentan información, por ejemplo, en Estados Unidos, son un montón, ¿no? Ustedes habrán escuchado que muchas empresas en Argentina salen a buscar fondos afuera, Globant, Mercado Libre, no sé, ahora todas las de cripto, Lemon o cualquiera de esas empresas, salen a buscar financiamiento. Hablaron de los unicornios, hablan de un montón de casos, o Bioceres de Santa Fe, que hace tecnología agropecuaria, o las empresas que, hay varias empresas que tienen, ponen satélites en órbita, que son también argentinas. En general se dan en Estados Unidos porque obviamente uno se financia más barato y en el mundo sobra financiamiento. En Argentina falta, pero porque tenemos un riesgo altísimo. Piensen que hoy tenemos un riesgo más alto que países que están en guerra, ¿no? Digo, para ponerlo en números. Pero entonces, como en general uno va a Estados Unidos a buscar financiamiento o inversores, no quiere decir que uno cotice en la bolsa, sino buscando inversores. Y bueno, yo puedo presentar mi balance bajo norma internacional. Más allá de que localmente en Estados Unidos no se use para las empresas estadounidenses, sí, si yo voy para allá, puedo presentar, ¿no? Esto es buenísimo. Entonces, como me parece que marcó la elección mundial del año, ¿no? Esto en el 2008 ocurrió que Estados Unidos decidió aceptar las normas para empresas extranjeras, que son un montón. La denominación, ustedes van a encontrar algunas NIF, por ejemplo, la NIF 1, exposición, y van a encontrar NIF, no sé, por ejemplo, la NIF 8, información por segmentos. Se llaman NIF porque son las nuevas, que se emiten a partir del 2001, pero siguen estando vigentes las anteriores hasta que sean reemplazadas, ¿no? Esto es importante. En Argentina, a partir del 2012, todas las entidades que hacen oferta pública, solamente se extendió para las transportadoras de gas hasta el 2013, por alguna razón. Pero bueno, hoy todas las empresas que cotizan, excepto en compañías de seguros, cooperativas, fideicomisos y pymes, tienen que aplicar NIF. Los bancos ya están adentro, ahora a partir del 2018, las compañías de seguros van a estar seguramente en el 2023. Probable. Y después, esto que creo que es clave para el uso de NIF en Argentina, que es un poco lo que pasa en realidad, que es la aplicación opcional. Es decir, cualquiera que quiera aplicar NIF lo va a hacer. ¿Y por qué yo puedo querer aplicar NIF? Porque en realidad, si yo estoy en Argentina, no cotizo, estoy afuera del mercado, digo, bueno, aplico la normativa X, Argentina, local, cualquiera.
me complico lo mínimo posible. Lo que pasa es que si alguien del exterior quiere poner plata en mi empresa, si yo soy una empresa subsidiaria, o sea, estoy controlada por una empresa brasileña, chilena o cualquier país, ¿no?, de afuera, entonces la de afuera me va a decir, y hace NIF, porque en realidad Brasil aplica NIF, Chile aplica NIF, entonces Argentina, si tengo que consolidar acá la información, y claramente, o sea, si aplicas norma local no puedo sumarla, ¿no? Entonces, esto es aplicación opcional. Lo cierto es que muchas empresas locales optan por aplicar voluntariamente NIF por esta ventaja, ¿no?, de salir a buscar financiamiento. Y como cierre, me parece que esto también es clave, la norma argentina dice que si hay un tema no tratado en norma local, se resuelve a partir de NIF. Y piensen que las normas, las RT, no sé, son 100, 150 páginas, y las NIF son solamente los primeros bloques, son 5.000 páginas. O sea que entre 5.000 y 150 páginas, alguna cuestión no tratada, de ver, no, o sea, mínimamente. Bien. Bueno, hay estudios que marcan las ventajas y o desventajas del uso de NIF. Particularmente entiendo que genera mucho más información y de mayor calidad. Nunca, no siempre más información es mejor, pero la calidad cambia significativamente. Cuando ustedes lean balance NIF van a ver que es mucho más interesante para el usuario, y puede uno comparar, porque claramente antes yo tenía empresas de todos los países, no podía compararlas, y ahora puedo comparar empresas de 160 países porque se preparan de la misma manera. Puedo salir a buscar financiamiento, cualquier empresa puede salir a buscar financiamiento del exterior preparando bajo NIF, y en realidad mejora el costo de capital por varias razones. Una, el costo de capital es a cuánto se financia la empresa, por dos razones. Hoy financiarse en Argentina contra financiarse en el exterior, es mucho más barato el exterior, en dólares. Sí, puede evaluarse lo que fuera, pero para las empresas globales, el dólar es la moneda. Y lo segundo es que brindar más información implica mayor transparencia. Mayor transparencia es menor riesgo. Menor riesgo, menor rentabilidad requerida. Una máxima de finanzas es menor riesgo, menor rentabilidad requerida. Digo, Argentina hoy es más riesgosa que Estados Unidos, entonces tiene que pagar una tasa superior, ¿no? Bueno, a eso va el riesgo de rentabilidad. Una empresa que es más transparente, ¿no?, es menos riesgosa. Entonces, obviamente, puede ofrecer menos rendimiento a los accionistas. Por ejemplo, Telecom ahora está emitiendo una obligación negociable en dólares al 8% anual, cuando la inflación en dólares se supone que va a ser el 6%, ¿no? Mientras que si Telecom quisiera salir a financiarse en pesos, y entiendo que no podría, pues no habría financiamiento, pero la tasa va a ser muy superior, y bueno, está el tema de la inflación, y hay varios temas ahí dando vuelta. Obviamente las normas internacionales son un concepto súper complejo para Argentina, en el sentido de que poca gente las maneja, porque es mucho más voluminoso, pero es por acá, ¿eh? O sea, en lo que sería normas contables, es por ahí. Algo que está desarrollado en el material es el tema de los impactos. Esto para que se den cuenta que cuando uno cambia de norma no es que no pase nada, es cambiar de modelo contable. Y cuando yo cambio de modelo contable, lo que me pasa es que, no sé, por ejemplo, el modelo contable anterior marcaba que los bienes de uso se evaluaban a costo, y el nuevo se evaluó a valor corriente. No es así, ¿no? Pero digo, hay cambios en los criterios cuando cambio de norma. Y esos cambios generan impacto. ¿Y dónde generan impacto? En el patrimonio neto, ¿no? ¿Y por qué? Y porque si cambia la evaluación, el valor del activo cambia. Y por ahí el valor del pasivo, y por ahí el patrimonio neto. Entonces, acá, como para que vean que el impacto es significativo, Telefónica tenía un patrimonio neto de 16.000 millones de euros antes de aplicar NIF. En Europa se empezó a aplicar en 2005, ¿sí?, en Argentina en 2012, ¿no? Por eso digo, somos furgón de cola. Y a partir, y cuando, y por la aplicación de NIF, el patrimonio neto bajó 4.000 millones de euros. Un montón. ¿Y eso qué es? En realidad desaparece de resultados no asignados, ¿no? ¿Por qué cambia ahí? Porque en realidad los criterios de NIF suelen ser más conservadores, más ácidos, más... ¿Y a qué me refiero con criterios? No sé, por ejemplo, bienes de cambio. Bienes de cambio en Argentina evaluados a valor corriente. En NIF, a costo.
¿Y qué hace eso? Me baja bien el cambio, me baja el resultado por tenencia, ¿no? Y así un montón de rubros. Obviamente, España no es Argentina, o España no era Argentina, ¿no? Esto es Brasil. Brasil, el patrimonio neto, Ambev es Brahma, ¿no? Baja un poquito, pero el resultado sube, ¿no? Por 18 razones, básicamente el principal ajuste tiene que ver con combinación de negocios. Combinación de negocios, para que ustedes sepan, cuando dos empresas se unen, ¿no? Yo tengo que sumar los patrimonios de las dos empresas, ¿no? Eso a veces se llama fusión, escisión, depende de la probablemente en societario o alguna materia parecida a esa, que no sé cuándo la tienen, deberían ver algo que tenga que ver con fusión y escisión. Contablemente esa fusión se registra a través de lo que se llama método de la compra, que es, se evalúa todo más o menos como un valor corriente, se suma y se calcula la llave por diferencia, ¿no? Llave, plusvalía, goodwill, distintas maneras de llamar, ¿no? Bien, esa combinación de negocios, bajo normas brasileñas, se registra de una manera, bajo NIF de otra, y por eso generó una diferencia en resultados de este valor, ¿no? Falabella, Chile, paso de este valor a este valor, subo mi patrimonio, pero si uno lo ve, hay un elemento clave acá, que es el revalúo, ¿no? Que es el que marca ese aumento de... Ahí pasó de todo, ¿no? Pero el patrimonio sube. ¿Por qué 2009? En Chile, Falabella empezó a aplicar en 2009. En Brasil empezó a aplicar en el... Brasil empezó a aplicar en el 2010. Pero acá presentaban para Estados Unidos. Sideral Argentina, 2012, empieza a aplicar NIF. Y vean que, yo les decía, los bienes de cambio bajo NIF van a costo. Los bienes de cambio en norma argentina van a valor corriente. Lo que va a pasar cuando cambio de norma argentina a norma internacional, bajo bienes de cambio, porque voy de valor corriente a costo y costo en general está por debajo de valor corriente. Pero ¿qué hizo Sideral? Algo que lo mismo que hizo Falabella, que registró un revalúo, también registró un revalúo. Eso es como estratégicamente interesante, el revalúo, que a uno le permiten aumentar el valor del activo para registrar, ya sea ajuste por inflación previos o el registro de un valor corriente en bienes de uso. Esto es bastante utilizado por las empresas cuando ajustan por primera vez, ¿no? Y el estado de resultados. Y acá ya se dan cuenta que aparece un estado de resultados con dos grupos, que es la utilidad neta y el resultado integral, ¿no? Esta estructura es la que va a pasar a tener el estado de resultados para todos en Argentina con las normas contables unificadas. Un tema, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestro estado de resultados finalice en la utilidad neta, y acá se agregan partidas que son resultados diferidos. ¿Cuál es el problema de resultados diferidos? Que entra en conflicto con el modelo de mantenimiento de capital financiero. ¿Y qué dice el modelo de mantenimiento de capital financiero? Que si mi patrimonio neto al inicio es 100 y mi patrimonio neto al cierre es 300 y durante el ejercicio no hubo ni aportes ni distribuciones, esa variación que hubo acá de 200 es resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio se calcula por diferencia de patrimonios. Si no hay aportes ni distribuciones, la diferencia es resultado. Eso sí o sí es de esa manera bajo el modelo de mantenimiento de capital financiero. Lo que pasa es que en Argentina lo rompemos ese modelo con, por ejemplo, partidas como el revalúo o partidas como la diferencia de conversión, que se registran como un resultado diferido acá, pues. Se registra como un resultado diferido. Entonces, ¿esto se puede distribuir? No, lo que se distribuye es esto. Y bueno, entonces, esto forma parte del patrimonio, pero no es resultados, y no es ni aporte ni distribución, ¿no? Entonces, esto es bastante criticado en la doctrina, porque altera las cuestiones del modelo existente en Argentina de mantenimiento de capital financiero. Digo, o para tener en cuenta, cuando veamos estos resultados, de esto vamos a hablar, porque es un punto clave el tema del diferimiento de resultados. Bien. Banco Galicia, otro ejemplo. En Argentina en 2018 empezaron a aplicar NIF. 2017 presenta esto de Galicia. Fíjense que este es el patrimonio neto de Galicia. Y dice, bajo norma argentina era esto. Ajusté, bajo NIF, bajo norma NIF, es esto. El patrimonio neto subió.
¿Qué es lo que pasó básicamente en la mayoría de los bancos? Subió el patrimonio por aplicar NIF, por razones que exceden este análisis, y vemos el detalle del estado de resultados. El estado de resultados aumenta, el resultado del ejercicio, perdón, aumenta por la aplicación de la norma internacional, y hay mucha reclasificación y hay ajustes, ¿no? Esto es por aplicar. Esta apertura tan abierto, mucho más abierto que la anterior, es producto de que el Banco de Galicia está regulado por el Banco Central. Y el Banco Central, siempre, en general, en contabilidad siempre dice, bueno, los balances de los bancos son un mundo aparte, con lo cual no vamos a hablar nada de bancos, ¿no? En general se dice eso. Es verdad, pero bueno, uno debería hablar de todo, porque claramente uno puede trabajar en cualquier lado. Son muy distintos. Hoy con NIF ya es como que tenemos un esquema de igualación, que me parece que es una gran ganancia para nuestra formación. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Hay alguien? No, profe. No, no, estamos bien. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos bien los 33. Bueno. Bien, sigamos con lo segundo. Marco conceptual. Marco conceptual aparece como uno de los puntos del programa ahí. ¿Por qué es importante? Porque en realidad lo que busca el marco es que alguien, quizás, que no sabe mucho de contabilidad, pueda leer un estado contable, ya que el marco le da como las ideas básicas, como los contenidos básicos de un libro de contabilidad, ¿no? O sea, qué es un activo, cómo se miden, ¿no? Entonces, alguien que... Piensen ustedes que un estado contable está preparado para un acreedor inversor, entonces uno puede, o sea, no tiene por qué saber contabilidad del acreedor inversor, y esto lo que le hace es lo prepara. Yo creo que alguien que no sabe contabilidad no puede leer un balance hoy por hoy, un estado contable, necesita contratar asesoramiento, porque la información contable es sumamente compleja en la actualidad, ¿no? Está preparada bajo NIF, con lo cual es muy difícil de entender, pero bueno, como intención, está bien. El marco conceptual identifica cuestiones clave de las normas, establece postulados para el desarrollo de normas. Esto es, funciona como una base de la cual derrama el resto de las normas. Porque, por ejemplo, si yo creo una norma nueva, no sé, ahora, hay una norma, por ejemplo, la parte de criptomonedas, ¿no? Todo lo que es criptomonedas, que a usted le divierte tanto todo ese tema, todo lo que es criptomonedas. En norma argentina no hay un tratamiento contable todavía, ¿no? Si uno busca una norma, no dice nada. En normativa internacional hay una norma, hay un análisis que puede interesar, que es, bueno, las normas contables, perdón, una criptomoneda puede ser considerada un instrumento financiero, puede ser considerada un activo intangible, puede ser considerada un inventario, un bien de cambio, entonces analiza las consideraciones y busca un tratamiento, ¿no? Entonces, si mañana sale una norma local, debería estar en línea con el marco conceptual, es decir, que si define que esto es una criptomoneda es un activo, la criptomoneda debería cumplir las condiciones de un activo, por ejemplo, elemento controlado por el ente, por un hecho pasado que va a generar beneficios económicos en el futuro, ¿no? Sería mi pregunta, ¿no? Si cumple todas esas condiciones, bueno, suponiendo que las cumpla, ¿tiene algo por ahí les interesa? Denme un segundito. Bien, ¿están viendo mi navegador o están viendo? No sé qué están viendo. PowerPoint. La presentación. Bien, perfecto.
Bien. Acá en YouTube, bueno, yo formo parte de la facultad y un centro de investigación en contabilidad que se llama CECIN, por ahí escucharon hablar, es este. Bueno, tenemos página web en la facultad, todos lo pueden buscar. Pero bueno, hacemos cada 2 años conferencias, que es una conferencia latinoamericana de contabilidad, y la última, creo que este es el video. Abajo del CECIN. Bien. Toma medidas, hace su contabilización. Este es el CECIN, ¿no? Entonces, me aparezco yo, pero no es lo importante. Bien, acá van a ver que a partir del minuto 40 aproximadamente hay un empieza el tratamiento en este video que está acá, se lo voy a compartir por el chat, pero así lo tienen, porque por ahí a alguno le puede interesar. Esto es el tratamiento de toda la parte de blockchain y criptomoneda en contabilidad. Hay una persona, un contador que es de nuestra facultad, que hoy por hoy es muy conocido en este tema, que es Marco Zócaro, y después hay una contadora de Tandil que habla sobre el tratamiento contable y de auditoría de las criptomonedas, ¿no? ¿Por qué me parece importante esto? Obviamente estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Nuevo en el sentido de que no está abordado a nivel contable todavía bien. Tiene gran impacto, no sé si el cripto tiene tan impacto, tiene mucho más impacto el blockchain dentro de la actividad del profesional, no importa, ¿no? O sí importa. Bueno, en ese sentido también les puedo compartir, me parece que les puede servir como para llevarse una idea. Creo que es esto, ahí está. Esto, si los comparto en el chat, esa nota. Esto salió, es un artículo que salió en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y les puede servir porque en realidad ahí está. Me pidieron un artículo como para hablar de las principales cuestiones que tienen que ver con la transformación digital en contabilidad, y ahí me parece está identificado como los principales procesos con impacto dentro de nuestra profesión, que tienen que ver con, no sé, blockchain, Internet de las cosas, la parte de Big Data o la parte de Machine Learning, que tienen un altísimo impacto en nuestra carrera. Ahí tienen como para ver, por lo menos es un salpicado de los principales temas, después pueden profundizar, ¿no? Pero bueno, muchas de estas cosas no están en las normas contables, ¿no? Y como no están en las normas contables, hay que solucionarlas. Y la manera de solucionarlas muchas veces es a través del marco conceptual, ¿no? Ya sea emitiendo nuevas normas que no entren en conflicto con el marco, ¿no? Si mañana tengo que definir cómo se tratan las criptomonedas, y bueno, voy a tener que buscar algo que no entre en conflicto con lo que dice el marco, en cuanto a lo que es un activo. Y lo segundo, es que hay cosas que no están reguladas, y como las voy a tener que solucionar contablemente, de manera provisoria, voy a estar obligado, o sea, a mí me pasa, o sea, yo trabajo asesorando empresas para resolver temas que están en las normas, ¿no? Porque como no están las normas, hay que buscar una solución. Porque las normas tienen muchos vacíos y la norma la lee cualquiera, ¿no? El tema es buscar cómo uno soluciona un tratamiento de algo que no está en la norma, que son un montón de cosas en general. Hay muchos vacíos. Y bueno, y eso muchas veces uno usa el marco conceptual. ¿Por qué? Y bueno, esto que pasó, a mí me parece que puede llegar a ser un activo por esto y por esto. A mí me puede parecer que es un ingreso por esto, por esto y por esto, porque tiene que ver con el marco, con la doctrina, con la teoría, ¿no? Entonces uno va componiendo. Por eso también dentro del material aparece esta idea de que de resolver los problemas no tratados por la norma, ¿no? Esto es algo que aparece también dentro de lo que sería el PowerPoint. En normas argentinas, el marco está en lo que se llama la RT16. En normas internacionales, el marco está es un documento aparte. Esta también es una diferencia interesante, ¿no? En norma argentina es una norma más, ¿no? RT 6, 7, 6, 8, 9, pom, lo que fuera, 16, 17. ¿Y eso qué pueden, cómo puede entenderse? Que si tengo la RT 16, que es un marco, y sale la 17, que entra en conflicto con la 16,
y vale la 17, porque es la última, ¿no? Es como que uno dice la última, deroga la anterior, ¿no? Y ahí hay algún tema de conflicto con la norma en Argentina, por ejemplo, a partir de lo que se llama activos contingentes, bueno, que es algo muy finito, pero en normas argentinas no se pueden, el marco conceptual dice que los activos contingentes no se pueden registrar, y las normas de impuestos permiten registrar ciertos activos contingentes. Entonces, hay un conflicto. En normas internacionales no hay una norma con número. Tenemos el marco conceptual, que se llama así, marco conceptual, y después tenemos las NIC, ¿no? Entonces es un documento separado, está bueno. Bien, ¿qué encuentro en general en los dos marcos conceptuales? La estructura es distinta, la argentina y la internacional, pero los problemas más o menos son parecidos. O sea, algunas definiciones, los elementos, qué es un activo, qué es un pasivo, cómo se mide, o sea, mediciones en general, costo, valores corrientes. Ahí veo como una, en los activos, determina, bueno, para los activos se puede medir a costo, que es el costo, a valor corriente de entrada, que es el valor corriente de entrada, valor corriente de salida, y empieza a definir cada uno, ¿no? En general, después, ustedes tienen una norma en particular, por ejemplo, la RT17, que va a decir que los bienes de uso se miden así, o sea, que los créditos se miden así. O sea, como que hay una norma específica que trata los rubros. Esta norma, este marco es un elemento general, ¿no? Que hablan sobre cómo se reconocen, cómo se miden, y también incluye los requisitos de la información contable. Esto yo le doy bastante importancia, porque además se toman los finales, ¿no? Los requisitos, se toman aplicados, ¿no? Por ejemplo, no sé, una empresa presenta la información, los costos, presenta los bienes de uso este año a valor corriente y el año pasado a costo. ¿Qué requisito de la información se vulnera? ¿No? Y ahí uno tiene que decir, bueno, comparabilidad o lo que fuera, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que uno ve que entra en colisión? Y los requisitos de información son interesantes, son importantes, porque en realidad marcan las condiciones que debe cumplir la información contable útil, ¿no? Y norma internacional habla de relevancia y representación fiel, como dos grandes requisitos. En norma local tenemos una apertura un poco distinta, es un tema de clasificación. No le importa cómo lo clasifiquen ustedes, pues en realidad no es que se toma de memoria esto, sino que uno tiene que saber qué es cada requisito de la información. Dentro del video que está en el aula, está en detalle. Obviamente lo que los invito es a leer en la norma, en el marco conceptual, qué es confiabilidad, qué es comparabilidad, qué es claridad, qué es cada uno de estos requisitos de la información contable, ¿no? Cómo están definidos. Y que, bueno, el grupo a nivel marco conceptual de NIF es distinto, ¿no? Las NIF hablan de relevancia y representación fiel, relevancia como qué es relevante, que influye en la toma de decisiones. ¿Y cuándo influye? Cuando tiene un valor confirmatorio, un valor predictivo y es material, ¿no? Entonces van a ver que para que se cumpla uno tiene que cumplirse tres condiciones, ¿no? Esas tres. Y para que se represente fielmente los fenómenos, o sea, lo que pasó en una empresa, tiene que ser completa, neutral y libre de error. Tres condiciones para que se dé eso. Eso uno lo ve en el marco conceptual. Lo bueno de leer la bibliografía es que uno soluciona todos estos problemas. Porque uno lee Fowler y se va a encontrar los requisitos de Fowler, lo que dice la norma local y la norma internacional. ¿Es complejo Fowler? Es complejo. Pero, obviamente, me parece que está muy bueno para aprender las tres vías, esta. Lo teórico y lo normativo, local e internacional. Bien, después otro de los puntos que están en el segundo video que está subido en el AU24 es unidad de medida. Fíjense que con respecto a unidad de medida, el marco conceptual argentino dice que los estados contables deben estar expresados en moneda constante, ¿no? En moneda homogénea, dice, ¿no? De poder adquisitivo de la fecha de cierre. Es decir, que si yo presento información el 31 de diciembre del 2021, comparativo con el 20 tiene que estar en moneda del 21. Esto seguramente lo vieron en Contabilidad 2.
pero tiene que estar todo en el mismo momento, para que sea comparable, si no, no puedo comparar, ¿no? Bueno, y fíjense que, por más que estaba en el marco conceptual, nosotros durante años no ajustamos por inflación, con lo cual estábamos yendo en contra del marco. Nosotros empezamos a ajustar por inflación en Argentina de nuevo en el 2018. O sea que hubo muchos años que íbamos en contra del marco y en contra de la Ley General de Sociedades, que dice que los estados contables y los balances tienen que estar presentados en moneda constante. Lo dice la ley, no solo la norma contable, sino la ley, ¿no? Con lo cual estábamos en contra de las leyes. Una muy mala decisión. Bueno, después en el punto 6 están definidos los criterios de medición para los activos y los pasivos. Profe, y, sí, diga. No está compartiendo pantalla, no sé si... No es necesario. No es necesario, listo. No, por ahí estaba con el power o algo, no lo estábamos viendo. No, si a usted le sirve, pero está en el video. Sí, eso sí, pero para seguir el punteo capaz estaba con eso, listo, no hay problema. Bueno, ahora se los comparto. Yo pensé que querían ver mi cara, pero bueno. No, igual se ve, pero chiquita. Ah, se ve chica. Sí, cuando comparte pantalla podemos ver igual. Ahí está, ahí lo tiene. Gracias. Bueno, menos mal. Ahora estoy contenido que tengo el power. Che, bueno, y acá, después lo otro importante es que están enumeradas las principales normas locales que tienen impacto en nuestra materia, que son las normas de exposición. A ver, la RTC no vamos a hablar porque es ajuste. Vamos a hablar de las normas que tienen que ver con lo nuestro. Y el corazón está en la RT8, normas generales de exposición, que trata los estados generales y algunas cuestiones generales de unidad de medida y criterio de medición. Clave esta norma. Y la 9, que fíjense que tiene la misma estructura, nada más que son normas particulares para entes comerciales y entidades de servicio. Entonces, como estas son para todos, fíjense que estado de resultados o recursos y gastos, que sería para entidades sin fines de lucro, y acá, como ves, para entidades lucrativas, estado de resultados. Es muy parecido. Por ahí en el 9 lo que está bueno es toda la parte de anexos. Pero fíjense esta estructura básica, ¿no? Normas comunes a los estados contables, 4 estados básicos, más información complementaria. Esto cuando vimos la información, los estados contables de publicación, vimos que teníamos dos grupos. Estados contables básicos e información complementaria. Esto hace a los estados financieros, los estados contables. La 11, que es una aparentidad sin fin de lucro, entonces el estado de resultados no es tal estado de resultados, sino de recursos y gastos. Después veremos en detalle acá, porque, por ejemplo, el estado de flujo efectivo se prepara por un método, en el otro por otro, ¿no? Tiene particularidades. De acá pueden bajar todas las normas, ¿no? Están para descargar, también las pueden comprar, lo que fuera, ¿no? Pero están para descargar las normas argentinas. Y las que tienen que ver con exposición, que a mí me interesan para esta materia, son la 8, la 9, la vimos, la 11, la 18. Son cuestiones particulares. ¿Y por qué es importante para esta materia? Conversión se trata en esta materia. Información por segmento se trata en esta materia. Y utilidad por acción se trata en esta materia. Son tres temas que están acá. Así que la 18, para mí, es una materia, es una norma bastante poco estudiada. Y a mí me pasó tomar examen y preguntar información por segmentos, utilidad por acción, y por ahí no se sabía. Y lo cierto que son temas de esta materia. La 21, que habla de lo que tiene que ver dentro de la unidad 4, que es de información complementaria, hay un bloque central que es consolidación, estados contables consolidados, ¿no? En la Argentina se consideran complementarias. Ustedes ya vieron algo en Conta 2 a través del valor patrimonial proporcional. A nosotros, en Conta 3, nos interesa lo que es consolidación. Y está ahí adentro. La 22, que tiene que ver con actividad agropecuaria, es uno de los casos donde hay normas específicas, es decir, normas para todos, salvo para... Y actividad agropecuaria tiene una norma específica que tiene cosas de reconocimiento, medición y exposición ahí, ¿no? ¿Cómo se mide la soja? ¿Cómo se mide un árbol? ¿Cómo se mide contablemente un árbol? ¿Dónde se incorpora esa información? Dentro de un rubro que se llama activos biológicos, ¿no? Y bueno, eso está en la 22. La 24, que está vinculada a cooperativos, a entes cooperativos, cooperativas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cooperativas, tanto
en La Plata, como si algunos del interior, seguramente varios de los servicios que se brindan, la luz, o el gas, o el teléfono, o otra cosa, muchas veces son a través de cooperativas, ¿no? Y tienen formas de presentar la información diferenciada. Y el balance social, que lo vamos a ver porque es un estado contable en donde la empresa habla sobre su responsabilidad social, ¿no? Acá no está en el foco en si gané o perdí plata, sino qué tanto impacto tengo en la sociedad. Contaminando o no, trabajando mujeres y hombres, planteando algún tipo de perspectiva de género en la manera de retribuir al personal. Bueno, todo eso se habla dentro de ese balance social, me parece que es una gran ganancia. Una gran ganancia en el sentido de mostrar que la contabilidad es una ciencia social aplicada. ¿Qué dijo, no? Bueno, es una ciencia social aplicada que puede medir e informar fenómenos sociales en general, siendo el patrimonio uno de todos esos fenómenos sociales. Porque lo económico, antes de económico, es social, ¿no? Entonces, uno podría llegar a medir e informar sobre un montón de cosas. Y acá me parece que tenemos un... Y esto que estoy hablando no es Argentina, obviamente, por suerte tiene una resolución técnica, pero es una tendencia mundial, el tema de informar sobre compromiso social, sostenibilidad, distintas maneras, se entiende, ¿no? En cada país. Y esto para los contadores es importante porque podemos preparar esta información, además la podemos auditar, ¿no? Me parece que suma un montón. Bueno, en general vimos todos los puntos. Lo que les dije que íbamos a dejar pendiente es esta parte que tiene que ver con confusión, absorción, escisión, que lo vamos a tratar especialmente en cada uno de los estados contables. Les recomiendo como bibliografía Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Una parte por ahí tiene que ver con cosas que ya vieron en Contabilidad 2, quizás no lo sé. Fowler, Cuestiones Contables Fundamentales, Fowler Superior, ¿no? Todo, y la verdad es que, a ver, acá tenemos 5 capítulos, ¿no? Digo, uno puede sentir que es un montón, ¿no? Lo cierto es que son muchas definiciones que me permiten como conocer los organismos, y llevarme una idea de, bueno, quién es la federación, qué son los consejos, qué son las NIF, quién es el IASBI, todo eso. A veces está muy detallado en Fowler, ¿no? Por ahí uno puede tratar de revisarlo. Acá me parece que está bastante resumido. Me gusta esto. Y si no, bueno, tienen esto que también. Pero bueno, en cualquiera de los casos, está identificado el año de cada libro, porque entiendo yo que estas ediciones ustedes las pueden conseguir fácilmente. Bien. Si es una edición superior, no hay problema, ¿no, profe? No hay problema, lo que deberías es buscar los capítulos que, ¿cómo se llama?, que tienen que ver con ese tema, ¿no? Sí. Por si cambió. Sí. Recording stopped. Porque, a ver, yo sé, ahí paré la grabación, pero entiendo que las agrupaciones estudiantiles tienen un drive compartido y sé que esas son las versiones que están en el drive, me parece. No sé si ustedes sabían, pero bueno, si no, lo saben ahora. Creo que tanto Franja como el Muese, me parece que tienen, y por ahí el resto también, un drive en donde están para... Estos libros están para descargar. Sí, hay varios libros ahí. No, pero por eso cito esos libros, como para que sepan que los pueden leer directamente, porque se consiguen. Profe. Sí. ¿Qué pregunta sugiere que piden en los finales con respecto a las normas? Bien. Al hueso. Dentro de los finales, distintos puntos, ¿no? O sea, los estados contables, por ejemplo, tienen un conjunto de limitaciones, ¿no? La información contable tiene limitaciones, habla del pasado, tiene estimaciones y juicios contables. Por ejemplo, vos en la información contable suponés que los bienes de uso se van a amortizar en 5 años. Y es verdad eso, y depende. O sea, en general te vas a equivocar, porque no siempre vas a suponer que se va a amortizar en 5 años un rodado, pero mucha gente lo hace de esa manera, porque es igual a lo que pase a nivel impositivo. Bueno,
Y eso es una limitación, porque estimas o definís una previsión por incobrabilidad a partir de una estimación y por ahí te equivocaste, por ahí no previsionaste algo. Entonces, hay estimaciones, básicamente se concentra en el pasado, ¿no? Después, preguntas sobre el cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, ¿la información contable siempre es oportuna? ¿Siempre es comparable? ¿Siempre es verificable? Y la verdad es que no siempre es oportuna, porque vos pensás que un estado contable se emite en la mayoría de las empresas una vez por año. En las empresas que cotizan cada 3 meses. Imagínate que el requisito de oportunidad medio que está comprometido ahí, ¿no? Porque vos no tenés, en el momento que tenés que tomar las decisiones, información, ¿no? Después, a veces lo que se pregunta a veces son como definiciones como para completar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué es verificabilidad? ¿Qué es comparabilidad? ¿No? O la comparabilidad es tal cosa, ¿no? Y para que uno pueda llegar a completar, o un activo es tal cosa. Esto, lo del activo, para mí es importante porque a veces, espero que no, pero a veces sucede de que yo me encuentro cuando digo, bueno, ¿qué es un activo? Y alguno me habla de bienes y derechos de propiedad del ente. Y yo digo, no, hace 20 años no se usa esa definición, ¿no? Un activo es un elemento de control, por eso siempre repito el concepto de control y beneficios económicos, ¿no? Porque el marco conceptual de la RT16 está en vigencia en Argentina hace 20 años. Y si ven el marco conceptual de la RT16, dice lo que es un activo, y no existe eso de bienes y derechos de propiedad del ente, que sí, que por ahí lo leen de algún lado, y bueno, después definen de esa manera y está mal. O sea, se preguntan algunas definiciones, ¿no? Y después algunas cosas como, bueno, por ejemplo, aplicar, no sé, decir, bueno, a ver, esto que yo comentaba hoy, ¿no? ¿Qué requisito contable se vulnera ante tal situación? ¿No? Y bueno, lo que uno debería evitar, que ahí por ahí algunos alumnos lo que hacen es ponen todos los requisitos y los definen, ¿no? Suponiendo que como pongo todos, en alguno le voy a pegar, y sí le vas a pegar, pero no le vas a pegar en el resto. Con lo cual la pregunta está mal. Uno dice, bueno, pero te puse oportunidad. Sí, pusiste oportunidad, comprensibilidad, verificabilidad, sistematicidad, punto. Bueno, en realidad, uno ahí tiene que jugar con lo que está más cerca de ese problema. Sí, bueno, tal situación se planteó, bueno, ¿cuál requisito está en...? O por ejemplo, la información contable para ser relevante tiene que tener valor predictivo y confirmatorio. Bueno, ¿qué es el valor predictivo? ¿Qué es el valor confirmatorio? ¿No? Estas unidades en general son temas bastante teóricos que estoy haciendo como una lectura de los temas que en general tienen que ver con este punto. ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? ¿Qué necesitan los inversores? ¿Qué necesitan los acreedores? ¿No? Algo hablábamos de esto. Mucho sale de los libros, ¿no? ¿Cómo se integra un modelo contable? ¿No? Fíjense, acá una pregunta. Bueno, ¿cómo se integra el modelo contable? ¿Qué variables? ¿Cómo el resultado diferido impacta en el modelo contable? Hoy hablamos del mantenimiento de capital. Después va a aparecer de nuevo cuando hablemos de estado de resultados, pero por eso recomiendo fuertemente que ustedes lean la bibliografía, porque en la bibliografía está todo lo que se toma. No, o sea, y entre lo que hablo en clase, lo que refuerzo en cada uno, digo, hago un video de manera previa, hago el sincrónico, donde refuerzo algunos puntos y de bibliografía, y bueno, esos puntos que refuerzo es como que yo le daría cierta atención. Y después, bueno, estos puntos. Los puntos de la unidad 1 y 2 transitan por ahí. Modelos contables, requisitos de la información, especialmente por ahí entra lo que se toma. Obviamente, a partir de la unidad 3, que serían los estados contables, ahí aparecen más temas. Y lo que sí, en los finales, se suele tomar algunos ejercicios prácticos de algunos estados contables, que son donde a veces, en general, hay bastantes problemas. Por ejemplo, el armado de un estado de flujo efectivo, el armado de a partir de un conjunto de operaciones, te dan un estado de situación. Al principio, un conjunto de operaciones y te piden armar el estado de resultados, el estado de flujo. Pocas operaciones, pero, porque obviamente uno no tiene mucho tiempo, lo que pasa es que no es fácil
hacerlos en una unidad de metodología. Por eso cuando veamos en cada uno de los de las unidades de cada estado, vamos a ver ejercicios en ese sentido para que uno tome la metodología. Después el ejercicio cambia, pero que uno tenga la metodología para que no se sorprenda. A mí no me gustan las sorpresas, ¿no? Después uno puede aprobar, uno puede ir a un examen y saber más o menos, pero lo importante es que ustedes no se sorprendan, que uno llegue a un examen y sepa que el examen tiene esta estructura, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. ¿Está Lorena? Se desmayó. Quedó claro. Sí. Entró en colapso. Dijo, voy a cambiar de carrera. Me voy a estudiar sociales. ¿Puedo mandar ejercicios prácticos o modelos de los finales para prepararlo para mayo? Ah, pero vos querés todo. Yo en cada unidad voy a ir hablando de los temas que se tratan. Si vos querés cuestiones puntuales preparadas para mayo, hay una clase de consulta que se da siempre antes del examen final. Eso es lo que te puedo ofrecer. Después, si no, yo en cada unidad voy hablando de los temas principales. En esto que hablé hoy, que son como las cosas. Lamentablemente, no, más que esto, no puedo compartir. De nada. Profe, entonces los finales no es solamente teórico, sino teórico-práctico. Exacto. Exactamente. En general, tienen algunos ejercicios que tienen que ver con el estado de flujo efectivo, con consolidación y conversión. Eso, la práctica pasa por ahí, en general, y tiene un impacto significativo en general en la nota. Alrededor de la mitad del examen tiene que ver con eso, en términos de puntuación. El examen lo que tiene de bueno dentro de todo es que está bastante atomizado, como que hay muchas preguntas. Entonces, como hay muchas preguntas, uno puede saber de algunas sí o algunas no, entonces no es que hay 5 preguntas y no sé 3 y perdí. O sea, un examen, piensen que por ahí cada respuesta por ahí vale 0,5. Entonces tiene 20 cosas un examen. Y eso puede estar bueno porque en realidad por ahí uno atomiza la posibilidad, ¿no? Tiene más ventaja. Pero como yo te decía ahí, la práctica usualmente lo más común tiene que ver con F, conversión y consolidación. Pero son ejercicios como más conceptuales, digamos. Pues yo estoy dando la final y la cursé el año pasado y claro, uno cuando estudia meramente para un final práctico, digamos, es distinto que cuando es algo más conceptual. Sí. Como una estudia con más detalle. Sí. Sí, es más conceptual, pero por ejemplo, o sea, vos, no sé, te dan una serie de. Por ejemplo, el último final. El último final te aparece un estado de resultado y te dice, bueno, no sé, la empresa vendió tanto, te costó tanto, ta, 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 y algunas cositas más. Entonces, bueno, uno cuando tiene que hacer el flujo efectivo, y si no tenés ningún dato, tenés que suponer que todo lo que se vendió se cobró. Entonces, en el flujo efectivo te impacta, ¿no? Es eso, como que pocas operaciones, lo que pasa es que uno tiene que saber cómo manejar la información, ¿no? No es un ejemplo, no es un ejercicio de la práctica, del habitual de la práctica, sino, como decías vos, más conceptual. Lo que pasa es que si no lo hiciste nunca, no, es muy difícil que te salga. Bien, bien, gracias. No, no. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta de un punto que no me quedó del todo claro, sobre la obligatoriedad o no obligatoriedad de la aplicación de normas contables internacionales acá en el país. Dijo que desde el 2012 se aplicaban, que había ciertas excepciones, pero no me terminó de quedar claro si es obligatorio o no, digamos. Ok, perfecto. Lo pongo acá, pero en uno de los slides está que dice 2012 y hay una serie de entes.
Vos, a partir del 2012, lo que se definió es que todas las entidades que hacen oferta pública, ¿y qué entidades hacen oferta pública? Aquellas que cotizan acciones y obligaciones negociables. Es decir, cuando vos abrís, vos vas a la bolsa de comercio y ves empresas que tienen acciones que vos podés comprar o vender, aplican IF. Acciones que tienen obligaciones negociables cotizando, aplican IF. Las entidades financieras, los bancos, aplican NIF. En Argentina a partir del 2018. Bien. ¿Quién es? Bueno, y todo aquel que quiera aplicar optativamente NIF a partir del 2012 lo puede hacer. Excepto compañía de seguro, que está prohibido, cooperativas y mutuales, que está prohibido. Es decir que de el universo de empresas, casi todas podrían aplicar NIF, salvo las que te identifiqué recién. Y están, o sea, cualquiera podría hacerlo, y están obligadas un grupito, que serían las que cotizan y los bancos. Están obligadas. Después acá tenemos el universo de las que optan, pueden hacerlo de manera optativa. Entonces, en Argentina lo que se te da es una situación así. Vos tenés este grupo, que son las que hacen oferta pública, más los bancos, más las que utilizan NIF de manera optativa, están, aplican NIF. Después, aquellas empresas que no hacen oferta pública, que no son bancos, que no son pymes, y que no aplican optativamente NIF, usan normas locales. Normas contables locales distintas a NIF. ¿Qué es esto? RT17, RT18 y siguientes, ¿no? Y después están las pymes, que aplican una norma simplificada. ¿Está claro? Sí, perfecto. ¿Y las cooperativas entrarían en una cuarta categoría o entrarían en, en la tercera? No, te las pongo acá porque vos fíjate que cuando hoy hablé del RT, no me acuerdo el número, que era para cooperativas. Es una norma bien, local. Perfecto, claro. ¿Ya? Las mutuales, las cooperativas, tienen normas locales. Perfecto, gracias. No, hola. Bueno, ahí apareció en los libros. Va a venir Fowler acá y nos va a venir a buscar. Verónica, por eso comentaba al principio de que sé que las agrupaciones tienen como compartido un drive. Puedes buscar ahí tanto Fowler. Acá vamos a usar superior de Fowler, cuestiones contables fundamentales de Fowler y contabilidad pasado, presente y futuro. Así que ahí sé que todos lo tienen ahí dando vuelta. Bueno, el esquema para adelante siempre va a ser igual. Va a haber un video, en teoría viernes o sábado, subido con el material. Sería deseable que lo miren antes de la clase, cosa de que en la clase nos concentremos en los puntos importantes. Igual ahora les van a quedar dos videos. El video de 40 minutos que está en el aula, y este video de una hora y media, que sería el sincrónico que hemos compartido. ¿Estamos? Gracias, profe. No, perfecto, gracias. Buenísimo, no, profe. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.